hablamos de dos pesos pesados del retro. Por un lado Spinecar, por el otro lado Tuber Viejuner. ¿Y por qué? Porque han hablado, hicieron un vídeo sobre coleccionismo de PC. Hay que hablar de ello. Bienvenidos a PC Big Box Retro y estaréis preguntándoos por qué voy a dedicar un vídeo a hablar de Spinecar y de Tuber Viejuner. Bueno, hace casi un mes, el 30 de diciembre del año pasado, hicieron un vídeo que es un fragmento, yo creo que de un streaming, tanto Spinecar como Tuber Viejuner, hablando sobre coleccionismo de PC, tanto de hardware como de software. Y bueno, en su momento lo vi y dije, no voy a hacer el vídeo, voy a esperar a que pase un tiempo, porque tampoco quiero hacer un vídeo siendo oportunista. Simplemente quiero comentar lo que dijeron dos monstruos, dos de las personas que más seguidores arrastran detrás. En concreto, Tuber Viejuner es una de las personas que más admiro en esto del mundo retro, por ese cacharreo que hace con el hardware y porque es de los pocos canales que alguna vez saca el juego clásico de PC. Y sin más espera, vamos a ir directamente a ver el vídeo, a reproducirlo y lo pararé para comentar las cosas que considere conveniente. Así que vamos a ello. Bueno amigos, pues aquí estamos delante ya del vídeo con Spinecar. Vamos a empezar por la presentación, va a explicar lo que van a hacer durante este vídeo, que creo que es un fragmento, como he dicho anteriormente, de un stream, y vamos a ello. ¡Hola a todos! Hoy tenemos con nosotros a Tuber Viejuner. Y como dice en el título del vídeo, no se va a callar nada. ¡Cascai! Ni sobre repros, ni sobre especulación, ni sobre coleccionismo de PC. Y tenemos durante este vídeo una sorpresa para él. Así que... Bueno, ya veis chicos que por fin... de los grandes del retro, sobre todo Spinecar, que yo creo que poca cosa, alguna vez cuando he enseñado las colecciones sí que es cierto que ha habido alguno de los coleccionistas que tenía grandes juegos de PC, algunos únicos, pero la verdad que está muy bien, además dos grandes, en especial me causa expectación por oír a Tuber Viejuner, que realmente es el que más puede saber de los dos en cuanto a coleccionismo de PC. Sobre todo en el tema hardware, no te quiero decir nada. Vamos a seguir con el vídeo. Que vamos a saludarlo. Muy buenas tardes, Tuber, o buenos días, según donde estés viendo este vídeo. ¿Qué tal estás, don amigo mío? Pues aquí estamos en mi setup viejuno, haciendo viejunadas de las mías, y nada, aquí esperando soltarlo todo lo que llevo dentro. Bueno, Tuber, yo te traje aquí un poco para comentar, porque... Tú sabes que hay muchos suscriptores en nuestro canal que están deseosos de conocer pues los entresijos de lo que es el PC, los juegos de PC, porque está pegando muy fuerte el coleccionismo y también está pegando muy fuerte lo que es el mercado de PC. Porque a mí me está llamando mucho la atención una cosa que tiene un nombre. Y ese nombre tú lo conocerás bien, eres experto en ese nombre y es el nombre de Vudú. Y no es el muñeco para... Bueno, antes de seguir con el vídeo, realmente, bueno, se hace eco de una realidad. Yo lo he vivido, yo llevo coleccionando 6 años y en los últimos 2, la verdad que el coleccionismo de PC ha subido mucho. Ya estaba muy alto el de otras plataformas, no quiero decir nada, algo como Super Nintendo o Game Boy, pero realmente ahora mismo el de PC cada vez se une más gente a esta afición de las cajitas grandes de PC. Van a empezar a hablar de hardware, ¿vale? Cosa que yo no piloto tanto, pero sí que es verdad que, bueno, ¿quién no recuerda las míticas Voodoo, las primeras 3DFX, aceleradoras 3D? Y Voodoo yo creo que era la marca emblemática de aquella época. Fotograma. Nada, yo que sepáis que yo tuve la Voodoo 3000, ¿vale? No me acuerdo, creo que era el PCI, no era AGP. Eran los distintos puertos para la tarjeta aceleradora, ¿no? Bueno, pues ahí está, la Voodoo 3000. Yo no la tuve en caja, a mí me lo preinstalaron en una tienda de informática. O sea que no tuve la cajita esta de mítica de Voodoo tan bonitas, como veis. Y bueno, vamos a seguir a ver de qué hablan. Las gráficas de 3DFX, ¿no? De esta empresa que ya hoy, desgraciadamente, no existe, pero en su día existió. Sí, yo la verdad es que yo lo vivía aquello de primera mano. Bueno, era, creo que ya trabajaba de técnico y fue flipante. O sea, de golpe apareció esta empresa. Había otras que estaban intentando también, pero apareció 3DFX y, bueno, barrió. Había una diferencia tan grande entre lo que podías llegar a ver en un juego con una aceleradora gráfica a tenerlo normal, ¿vale? O sea, por ejemplo, con Quake,
Quake, había una versión de Quake especial que tenía, que trabajaba con OpenGL, que era, bueno, que era, mucha gente la utilizaba para probar el, la diferencia entre un juego normal y un juego con una aceleradora gráfica. En la industria del videojuego, uno de los puntos de inflexión que yo, a mi juicio, ha habido en la historia fue esta, la salida de estas tarjetas gráficas, fue increíble, o sea. YouTube. Bueno, aquí lo que dice Tuber Viejuner es que realmente fue una realidad. Muchos aquí en España recuerdan más PlayStation 1, pero aquellos que tuvimos aquellos primeros PC, los primeros que entraban en casa, que eran para toda la familia, había una diferencia bestial entre correr un juego con una tarjeta aceleradora a no hacerlo. De todas formas, os animo a buscar en YouTube, o seguramente os compartiré yo aquí alguna imagen, donde se ve un Tomb Raider de Play 1 o en un PC sin aceleradora y en un PC con una 3DFX, con una tarjeta aceleradora 3D. La diferencia es bestial, es una de las grandes revoluciones del mundo del videojuego a nivel técnico, a nivel gráfico. La época, el Turok 2, el propio Quake, era el año 97, si no recuerdo mal, Tuber, el año 97, si no recuerdo mal, esa Voodoo 1. De hecho, es curioso porque la... Menos mal, es que creía que se refería al Quake. El Quake es del 96, no del 97, pero bueno, una tontería. Esta, aquí tengo una Voodoo 2, ¿vale? Esa es la 2, y ¿no? Seguido... Esa es la 2. Sí, esta es la 2, tenía el doble de potencia, más o menos. Y fijaos que es lo que tú decías, tú pinchabas la tú tenías un PC, tenías tu tarjeta gráfica normal y luego pinchabas la Voodoo. Entonces, tenías... PC Classic, un seguidor de Instagram, tiene ahora mismo que estar mojando los calzoncillos, lo sé. Bueno, ahora vamos a ver exactamente qué precio se mueve el hardware. Esto a mí me sorprende porque yo no colecciono precisamente tarjetas gráficas, pero algunas de ellas, sobre todo las más emblemáticas como las TNT o las Voodoo, alcanzan precios, la verdad, que auténticamente de locura. Vamos a verlo. Poquito de hardware, ya sabemos más o menos que las tarjetas están muy cotizadas, Tuber. Mira, aquí tienes una Voodoo 2 a 250. Sí, como la que tengo ahí. Como la que tienes ahí a 245. No, la mía es de 12, la mía es de 12 megas, ojo. Bueno, empezamos con lo que es software, en lo que yo puedo entender. Bueno, aquí nos trae un Command & Conquer Soul Survivor, ¿vale? Del 97. Es como una especie de expansión para jugar online, del Command & Conquer. Yo esta expansión no la toqué. Yo jugué al Command & Conquer versión One Player. Pero bueno, para que veamos un poco las rarezas dentro de los juegos de PC en caja grande. Se ha ido de madre, no sé por qué razón. Era la castaña, pero un pico, no sé por qué. A ver, es un título que es caro, de varios cientos, incluso puede llegar, estando en muy buen estado, 1000 euros, este Command & Conquer Soul Survivor, online. Que esta subasta terminó en 10.000 euros, pero creo que ha sido algo que se han picado, un error o una puja mal metida, porque es un juego que ronda, a ver, no llega a los 10.000 euros, pero sí ronda entre los 500 y 1.000, pero que no sé si sabías el gusto. Bueno, antes de seguir con este World of Warcraft, realmente ese juego es una puja que ha llegado a esa cantidad. Yo ignoro realmente la peculiaridad de que haya llegado a ese precio. Dejadme en la caja de comentarios si vosotros lo sabéis, pero me parece un precio muy loco, 10.000 dólares por una Big Box americana, por cierto. Tenéis que fijaros en el vendedor, que está en Nueva York. Por tanto, bueno, el mercado americano, ya sabéis por otros vídeos en mi canal, que es donde más crece y donde más afición hay al coleccionismo de software de PC, de juego clásico de PC. Justo que hay de la gente. Estas son unidades vendidas, Tuber. Este World of Warcraft. Sí, o sea, que se ha pagado, en teoría se ha pagado eso. Pues no es un precio que pone el vendedor para ver si cuela, ¿no? Es la coleccionista del World of Warcraft, primera edición, la del Chanclas, se ha vendido precintada por 9.416 euros. Ahí, claro, culpa nuestra, Tuber, ¿no? Culpa nuestra, culpa no, de no, y esto ¿verdad? Y esto no se ha vendido en Lugo, no se ha vendido en Lugo. A ver, un matiz, o sea, esto es una edición coleccionista relativamente moderna y seguramente será por las unidades limitadas que salieron a la venta y encima está precintado, eso hace que el precio se dispare. Aún así, pues como siempre digo, son precios que no lo merecen. A ver, son ediciones demasiado modernas, no es una primera distribución shareware de, yo que sé, de Doom o de cualquier juego mítico de los albores, ¿no? De aquellos inicios del PC, del juego clásico de PC. Entonces, bueno, se ha ido un poco de madre.
Bueno, chicos, ahora vamos a ver otro fragmento donde van a ver un juego que es el Gothic, ¿vale? Uno de los míticos juegos clásicos de PC. Y para que veáis un poco estos precios de escándalo, que a mí, sinceramente, sí que parece que están vendidos. Realmente no tiene que haber trampa ni cartón, pero yo los he visto en un estado perfecto, por, vamos, por 100 euros, 150. Pero vamos, que el precinto suba a la cantidad que vais a ver ahora, me parece exagerado. Tiene que ser un elemento que haya comprado, un comprador que haya comprado, pues sin fijarse, porque no sé, me parece un sobreprecio bestial. Y no creo que nadie de Lugo lo haya comprado. También tenemos el Gothic de los programadores alemanes, primera edición, precintado, 5.000 euros vendido, tú. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo me quedo? Pues que a ver, que esto, yo creo que en parte todo el mundo tiene la culpa de todas estas cosas, porque hay gente que... Es que reitero, os voy a ir compartiendo aquí los precios. Es verdad que está precintado, pero es que en perfecto estado está en torno al dinero que estaréis viendo en pantalla. No me quiero imaginar lo que, no sé, precintado que suba tanto el precio. No sé, yo creo que son ítems puntuales que se han vendido a precios muy locos, más que sea esto la norma. Bueno, y ahora van a hablar un poco del tema precintados, estas cosas, ¿no? Y sobre todo el tema de si ellos tienen o no tienen la culpa de la subida de precios. Vamos a escucharles. ¿Estás al tanto de la polémica de que el Virtua Néstor, el Spinecar, el especulador ha puesto el retro imposible? A ver, mira, estamos viviendo con una economía, un sistema económico capitalista que se basa básicamente en la especulación, ¿vale? La oferta, la demanda, cuando un bien es escaso vale más. Amiguitos viejunes, yo creo que nadie en particular tiene la culpa de la especulación o de que suban los precios. O sea, yo creo que tú en un vídeo lo mostraste claramente y con capturas de pantalla de eBay. Esto ha existido siempre. Yo no sé qué pensaréis de qué visibilidad tienen nuestros canales, pero que, vamos, yo no soy el Rubius y Virtua tampoco. O sea, el Rubius, por ejemplo, sí que puede afectar, entiendo, porque tiene millones de Ni seguidores y siquiera alguien... ni. Aquí no estoy del todo de acuerdo con Tuber Viejuner con lo que dice, porque creo que no es que tengan una influencia total o que influyan de forma notable en el mercado, pero sí que tienen una pequeña influencia. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, en el caso de Tuber Viejuner, que arregla un 386, un PC de aquellos años. La gente que le gusta ese tipo de cacharreo va a su canal porque su canal es el que más seguidores tiene a nivel nacional. Y va a verlo y pues seguramente le pique la cosilla de hacerse con uno para su casa, para su colección y querer y poder trastearlo. Entonces automáticamente va a generar que aumente un poquito la demanda. A nivel español hablo, a nivel español, a nivel internacional, lógicamente, estos canales no tienen ningún tipo de influencia. Pero a nivel español, sí, igual que Spinecar. O sea, si Spinecar, que es el canal más grande de retro en España, aunque ahora hay muchos más y se ha diversificado, pero bueno, le hace un vídeo a cierto juego escondido de tal sistema, pues ya eso automáticamente va a haber miles de personas que van a ver ese vídeo y va a crearles una necesidad. ¿Tienen ellos la culpa? No, ellos hacen su contenido, pero claro que tienen cierta influencia. No una influencia muy grande, pero sí que tienen una pequeña influencia en que suban el valor de ciertos juegos. Es así. Ni siquiera el Rubius Tuber. ¿Tú crees que un aficionado al Rubius va a gastar 5.000 euros en un Gothic alemán precintado? Primero, porque en Alemania no sé si ni conocerán quién es el Rubius. Y este artículo se ha vendido en Alemania precintado Sí. por 5.000 euros. Y aquí ni Rubius, ni Tuber Viejuner, ni Harm, ni Creativo en Japón, ni Virtua Néstor. Claro, en Alemania sí, pero aquí en España igual sale, yo qué sé, Tuber Viejuner que no lo va a hacer, pero sale con un Half-Life precintado y igual automáticamente ya se demanda, se dispara un poquito la demanda de ese juego, ¿no? Que ya de por sí está demandado, pero es por ponernos un ejemplo. Al final, cierta influencia involuntariamente sí que tienen. Ellos tienen que hacer su contenido, es lógico, y arrastran un montón de gente que les ve. Por tanto, es inevitable que algo de influencia tengan. Yo no estoy de acuerdo con que ellos son los culpables de que suban los precios, porque no es 100% su responsabilidad. Ni absolutamente nadie. Yo creo que es que, a ver, yo creo que coincidas conmigo. O sea, a mí me da mucha rabia que los precios estén así. Ni lo busco, ni tú tampoco. Y Entonces, a mí. a to todos los fanáticos de estos juegos nos gustaría conseguir por 100 euros
un Monkey Island 2 precintado, ¿vale? A todos nos gustaría, lo que pasa es que en una economía en la que estamos, todo el mundo quiere sacar tajada. Esto ha existido siempre, sobre todo fuera de otros países. Que no nos rasguemos las vestiduras ni busquemos culpables ni cabezas de turco de ese tío habla de este juego, por tanto va a subir. Pues igual durante un par de semanas en Wallapop, en esa región, en España, pues hay alguien que dice, hostia, ha hablado el Virtua, voy a subirlo un poco. Y cuando se dé cuenta que se ha pasado y verá que no se lo compran, pues bajará. Es efímero. La afectación que puede tener o la visibilidad que tienes tú o que tengo yo, hablando de ciertos productos para que suban o no de precio, yo creo que hay personas que la sobrevaloran, sinceramente. Ahí creo que afina más. Igual hay gente que lo sobrevalora esa importancia, pero algo de importancia tienen, ¿no? Ellos influyen. Igual de forma temporal, pues sí, pero yo qué sé, son cosas que siempre pasan. Yo qué sé, si por ejemplo ahora mismo le diese a Virtua Néstor por hacer un especial de 5 vídeos sobre, yo qué sé, sobre, por ponerte, Atari 2600, pues seguramente, habría una demanda mayor de Atari durante un tiempo y eso haría que subiesen un poco los precios. ¿Tienen ellos la culpa? No, el mundo del coleccionismo es más amplio que sus canales, pero un poquito de influencia sí. Pero a ti te han llegado a acusar en algún videotuber, no sé, porque tú tienes muchos comentarios ahí en los vídeos, ¿te han llegado a acusar de especulación? Bueno, ahora hablan un poco de, pues eso, de los haters y del hate que reciben, lógicamente, pues yo, la verdad, mi comunidad es muy pequeña y es difícil que encuentre a alguien que me eche cuchillos, pero ellos que tienen mucha gente detrás, estamos hablando de que Spinecar creo que son 250.000 suscriptores, pues siempre va a haber un porcentaje de trolls en las redes sociales, es así, y yo creo que YouTube ni tan mal, o Twitch, pero imagínate lo que es Twitter, que eso es un estercolero de gente que lo único que quiere es tocar los cojones, hablando mal y pronto. Vamos a seguir adelante. Bueno, y ahora vamos a ver uno de mis juegos favoritos, el Half-Life. Yo tengo la primera distribución española. Ahora van a ver una distribución Big Box americana. Ellos no lo mencionan en ningún momento. Me sorprende en Tuber Viejuner porque creo que estará más puesto en tema de coleccionismo. Pero igual tampoco. Igual él sobre todo, el 80% de su canal es cacharreo, traer distintos sistemas. Bueno, está muy bien su contenido, pero igual no está tan enfocado en el coleccionismo. Pero la versión que van a enseñar ahora es una Big Box americana. Vamos a verlo. En países que está pasándolo mal, ¿sabes? Con 3.000 euros, tío, puedes llegar a... es increíble. El Half-Life 1 de PC precintado del 98, Tuber. Mira qué bonito, qué bonita esta parte, Normal que el coleccionismo de PC esté dando el pistoletazo, ¿no? $3.000, $3.000. Mira el Inca, Bueno, parón. La portada americana, normalmente las Big Box americanas son más grandes, un poquito más grandes en proporciones que las europeas, y muchas traían esta, lo que yo llamo la portada concha, ¿no? Precioso. Bueno, precioso. Yo es uno de los juegos que me haré algún día con él. Este que habéis visto seguramente esté sellado, si no vamos a echarlo para atrás. Uy, vamos a ver. Vamos a ver si podemos verlo. Vamos a ver, aquí. Ahí. Venga, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí lo tenemos. ¿Qué precio anda? Vale, ahí. Mira, es nuevo, sellado. Vale, sellado está en $3.000. Hombre, yo diría que lo vale. Yo creo que no lo vale, aunque sea Half-Life la primera distribución americana. Porque este es el juego base, pero la primera distribución. Ya sabéis que luego salieron recopilatorios con el Opposing Force o con alguna de las dos expansiones, sea Opposing Force o Blue Shift. El caso que esto fue la primera distribución. Aún así era un juego que salió bastantes copias, Precintado, $3.000. Bueno, pues es lo que se pagó por él. Otra cosa es que sea justo. Además una puja de 22 pujas, que tampoco es muy grande. En buenas condiciones y sin precintar, pues de $250 no te baja. Eso habría que añadir tasas de importación, gastos de envío, etcétera. Por tanto, complicado. A ver si algún día sale una ganguita por ahí en Picklick y en el eBay americano y me hago con él. $1.000, $3.000. Mira el Inca, con tantos disquets. Mira ahí, Dos Larry, Inca y el Maupiti Island. Ahí lo tienes,
el Inca, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con el de arranque. Pero el Inca, 11. Esto era el mundo antes del CD-ROM, madre mía. O sea, me acordaré toda la vida instalando el Office con disquetes. No recuerdo la... La gente más joven, que aquí en mi canal sois también de mi quinta, pero bueno, yo viví más el CD-ROM, la última parte de los disquetes, pero claro, estos juegos que venían 12 disquetes, te tirabas la vida instalándolos. La tecnología ha hecho todo más fácil y a veces también hay cosas que nos quejamos con todo el tema de la digitalización y la desaparición del formato físico, pero a veces el formato físico era un puto coñazo. Vamos a seguir, a ver qué nos cuentan aquí nuestros dos amigos. Y el Windows 95. El corte disquetes así. El Windows 95 llegó a salir en disquetes, ¿eh? Yo instalé. Sí, también lo instalé. Con PC, ¿eh? Yo también. ¿Qué opinas de las repos? Porque ha habido mucha polémica esta semana con el tema de las repos. Bueno, las repros, a ver qué nos hablan, ¿eh? Yo tengo una opinión sobre ello, a ver si coincide. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema repros, tema... ¿sabes lo que son las repros, no? Sí. Claro, sí. Sí, de hecho yo tengo dos. ¿Tienes dos repros, dos chapapotes? Tengo dos, una fue un regalo y otra me tocó en un sorteo. Y la verdad es que, a ver, ¿qué opino de las repros? Yo creo que, para empezar, cada cual con su dinero hace lo que quiere, ¿vale? O sea, eso tienes que respetar a que la gente se quiere gastar el dinero en lo que quiera. Ahora bien, engañar con repros, por ejemplo, hacerlas pasar por la original, obviamente me parece una estafa y eso no puede ser. Tengo una colección de unos 40 y pico juegos de Super Nintendo que no tienen caja, ¿vale? Me la dio hace años un amigo y tal. Y me había planteado, digo, ostras, ¿qué hago? Es que claro, están ahí tirados, desprotegido. Claro, aquí yo creo que Tuber piensa como yo. Al final, si tú haces una copia idéntica al original e intentas hacerla pasar por original, eso es una estafa. Y la gente que lo fabrica está fomentando esa estafa. Lógicamente, si tú tienes una caja que, aunque se parezca a la original, tiene un sello claro o un distintivo claro de que es una reproducción o que es una imitación, pues no hay problema, porque yo lo que estaba hablando ahora, tienes cartuchos de Super Nintendo, yo tengo también unos cuantos de Super Nintendo, y quieres tenerlos de forma más bonita en una caja que se parezca a la original, mientras se distinga, pues sabes que aunque lo quieras poner a la venta, no vas a colar gato por liebre. El problema es cuando se hacen cajas idénticas y que no hay ningún distintivo. Ahí es donde está el problema y donde está la estafa y también pues un poco timar a la gente, porque es que hay mucha gente que estoy seguro que algunos se habrán callado por vergüenza y otros se han callado, sobre todo los coleccionistas principiantes. Yo cuando empecé con esto del PC, que es infinitamente más complejo en información, en distribuciones que las consolas, pues tienes que leer mucho, informarte mucho. A ver, tampoco estás todo el día, pero te quiero decir, al final te interesas por el juego y vas comparando, mirando y bicheando para que no te den gato por liebre. Pues es que a los novatos se la pueden colar y esto es una estafa. La gente que hace las cajas y las distribuciones idénticas sí que lo ve una estafa. Aquellos que las quieran customizar para cartuchos y que se vea el distintivo claro, que es una repro, perfecto, pa'lante, cada uno que coleccione como quiera. Y me había planteado o tirar de alguien que me hiciera repros, cajas, para guardarlos, o bien hacerme repros de estas, no una réplica. De hecho, me estoy acordando del canal A Cara de Perro, que es maravilloso porque él se hacía cajas custom con cajas de cereales, ¿eh? Y eso tiene mérito. Además, es entretenido de cojones, la verdad. Yo lo hago para los protectores de PET, de plástico, para las Big Box. Que me cojo rollos de PET en rollo y luego voy tomando las medidas y me las hago yo. Es un coñazo de estar ahí, pero luego te ahorras un dinerito y a veces te entretienes. Del original, sino una cajita. Creo que venden en AliExpress unas cajas que son universales, cajas de plástico. Universales y le pones una portada. Por un lado, yo puedo llegar a entender que a alguien le haga ilusión tener su juego del alma comprando una repro. Yo lo puedo llegar a entender porque es que los precios están imposibles. Hay juegos que no, pero hay juegos que son. Tú lo sabes mejor que yo perfectamente. O sea. Hostia, tío, pero yo en esto, si es tu juego del alma y no puedes permitírtelo, yo por ejemplo, a mí me encanta Doom, el primer Doom, y no puedo acceder ahora mismo a comprarme un Doom, una distribución americana, pues oye, siempre puedes cogerte el cajetín del CD en este caso, o puedes, no sé, o fabricarte tú una o comprar una repro, pero lógicamente que se vea que es una... Que es una repro, que no intentes comprarla exactamente igual, porque estás favoreciendo ese negocio y aparte te estás engañando a ti mismo.
Hay juegos que son, tienen unos precios astronómicos. Yo podría entender que a alguien que le haga ilusión tener expuesto un juego, su juego de la infancia, el juego que más le gustaba o varios juegos que le gustaban en su momento, pues que tire de una repro porque no tiene pasta y no puede comprarse un original. Yo eso lo puedo llegar a entender. Ahora bien, hacerse una colección de repros, pues igual eso ya no lo entiendo tanto porque no, claro, el valor que tiene una repro es el valor de, bueno, alguien que ha cogido Photoshop, ha cogido una carátula, la ha pegado y la ha imprimido en una imprenta y todo el rollo y ya está, ¿vale? O sea, valor realmente... A ver, por ejemplo, es que yo... Hay diferencias. Yo, por ejemplo, ahora me acabo de hacer con unas cajas de metraquilato serigrafiadas... personalizadas para mí de Half-Life, ¿no? Para el juego base y las dos expansiones, que lo podéis ver en mi Instagram. El caso, que eso lógicamente no es oficial, eso me lo han hecho personalizado, es algo customizado, pero bueno, es para un objeto en concreto y simplemente es para adornar lo que es el producto original. Eso es otra cosa, ¿no? Y además tiene mucho mérito la gente que lo hace, pero mucho mérito. Gracias, Luis, por cierto. Este valor es el del trabajo de la persona que ha hecho eso. Y ya está, valor y coleccionismo, claro, no le veo yo. ¿Cómo crees que se va a dirigir el mercado, Tuber? ¿Van a bajar los precios? ¿Es burbuja? ¿O es simplemente el precio que tienen que tener? Y yo qué sé, tío. Yo de estas cosas de coleccionismo no soy un experto, pero yo, al menos por lo que yo voy viendo a veces de cuando miro y tal, y la cosa va subiendo, a veces parece que hay una temporada que se estanca, pero poco a poco cada vez más va subiendo, o sea, que, hasta que pete, vete a saber. Bueno, Tuber, pues estamos llegando al final. Bueno, básicamente, ¿qué hemos acabado? Respecto a este tema, ¿los precios van a... ¿hay burbuja? No hay burbuja. Los precios suben, a veces suben de forma más rápida y otras formas de forma más sostenida o se pueden estancar. Es que videojuegos que son antiguos, lo retro, cuantos más años pasen, más precio va a tener. Y además el coleccionismo de videojuegos llegará a un punto que se... iba a decir que se profesionalice, ¿no? Hablo más bien pues que pase como el coleccionismo de sellos, de monedas, de cartas, que igual llevan más años, o de cromos, que llevan más años, y bueno, siempre suben, porque al final son objetos que cuantos más años pasen, son objetos físicos que se acaban deteriorando, y tiene más valor, ¿no? Y llegan muy pocos hasta la actualidad. Pues bueno, esto seguirá subiendo, dependerá de sistemas, de gustos, de temporadas, pero yo creo que no hay ninguna burbuja. Es un crecimiento sostenido porque es así, porque el mercado suele ser así. No son productos que vayan a bajar, salvo algún juego o sistema puntual. Bueno, amigos, y esto ha sido todo. No sé a cuánto se habrá ido el vídeo. Quería comentar un poquito un vídeo de otro canal, de canales mucho más grandes que el mío, pero porque han tocado un tema que es el tema central de mi canal, que es el juego clásico de PC y el coleccionismo, y su coleccionismo. Sí que es verdad que han mezclado hardware y software. Sobre hardware creo que Tuber Viejuner ha dado el do de pecho, se nota, es un tío que sabe la hostia. En cuanto a software sí que es cierto que no han entrado en detalles, simplemente en los precios, no han entrado en si son ediciones americanas y todos estos temas que igual aquí sí que hemos tratado más. Por tanto, si por casualidad me está viendo alguno de ellos, pues yo estaré encantado de pasarme por algún stream suyo o algún vídeo y comentarles cositas del coleccionismo de PC, que es una locura y es un mundo para descubrir. Y nada más, chicos, dejadme en comentarios qué os parece, qué opiniones tenéis sobre pues el tema del coleccionismo en general, del coleccionismo de PC y de los precios que habéis visto, porque son de locura, y en general sobre estos temas que se dan tanto al debate, ¿no? Que si precintados, burbuja de precios, todos estos temas. Así que nada, dejádmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito a todos!